Gobernador del estado La Guaira. Te preguntaba, Alejandro, sobre estas estrategias de desestabilización emocional, ya no solo material, a través de las sanciones. No tiene nada que ver con las guerras convencionales militares, no es una guerra o no son programas de desestabilización a partir de fusiles o balas. Se trata de operaciones psicológicas de quinta generación que atentan contra la paz, la estabilidad emocional de un país y crean zozobra, descontento, rabia, odio, inestabilidad, incertidumbre, con el objetivo de derrocar al gobierno. Ese es el objetivo y creemos que en Venezuela ha sido el laboratorio principal de todas esas formas de ataque combinada, diseñada desde el Pentágono de los Estados Unidos. Desde los tiempos del comandante Chávez, nosotros hemos experimentado todas las formas posibles de ataque. Uno lea más Mark McGuarmen, que es un coronel del ejército de los Estados Unidos retirado, que habla de guerra total en tiempos de globalización, y uno observa allí, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la guerra convencional, la guerra económica, lo que tiene también que ver con el apoyo a grupos armados al margen de las fuerzas militares y policiales de un Estado. Ellos lo han intentado todo en Venezuela. Pero luego, desde el 2010, crearon condiciones con el bloqueo económico, ¿no? Crearon condiciones para que desmejoraran las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo. Pero eso vino acompañado de este concepto, guerra cognitiva. Ese concepto está definido en los manuales de la OTAN, profesor, que habla de cuyo propósito es crear una falsa realidad, falsear la realidad para modelar la opinión pública y generar desconfianza en los sistemas políticos, en los procesos electorales, en el liderazgo político. Ese es el propósito de la guerra cognitiva. Yo observo que en Venezuela al menos hemos sido víctimas de tres ataques de guerra cognitiva recientemente. El primero tiene que ver con la guerra de información que hacen a través de las redes sociales, con todos los algoritmos de la inteligencia artificial, te segmentan a la población y te saturan de mensajes falseándote una realidad que no es la que tú estás viendo, sino es la que ellos quieren que tú veas. Y te lo hacen en una población segmentada y por ahí te bombardean de información completamente a nuestro pueblo y a los sectores sociales, sobre todo los que más consumen redes sociales. El segundo nivel de ataque tiene que ver con la guerra cibernética y la guerra electrónica que la han aplicado. Aquí han hackeado muchas páginas oficiales del gobierno, han hecho espionaje electrónico, han sustraído bases de datos, por ejemplo, de las bases de datos del PSU, para luego tener esa información y desde ahí diseñar operaciones de guerra psicológica, sembrando terror como amenazas de muerte a toda la base del chavismo, como lo hicieron recientemente el pasado 29 de julio. Y la tercera tiene que ver, forma de ataque, tiene que ver con la guerra psicológica para sembrar temor, odio, desesperación y jugar pues con las emociones de los seres humanos en el terreno de la mente. Y por supuesto para eso recurren a todo lo que es la estrategia de los influencers, que son personas a lo mejor humoristas, modelos, cantantes, que tienen muchos seguidores en las redes sociales y viven de eso. Y bueno, y son presionados para generar, afianzar ese tipo de estrategias que estimulen sentimientos de odio en los receptores de estos mensajes segmentados en las redes. Cuando uno combina todas estas tres formas de ataque, lo que crea es una situación de neurosis en el ser humano que actúa con poca racionalidad. Y bueno, realmente es difícil pues combatir eso. Nosotros tenemos que crear mecanismos de defensa de ciberataque. Nosotros, ya el presidente incluso anunció en el Consejo de Seguridad un Comando Nacional de Defensa de Ciberataque, además para proteger todos los sistemas de información financieros, estadísticos del Estado venezolano. Pero yo creo que la dosis principal, la vacuna fundamental frente a la guerra cognitiva, cuyo campo de batalla es la mente, es el cerebro, lo que quieren controlar, tiene que ver con la necesidad de la formación en todos los sentidos, formación cultural, formación ideológica, formación espiritual, y que se logra a través de la política del contacto hombre a hombre, de la calle, del casa a casa, que es lo único que podemos nosotros para poder hacerle frente a esto. Nosotros hemos insistido mucho desde Interlace en la tesis de que ante un mundo hiperdigitalizado, lo crucial, lo fundamental, lo más disruptivo será lo humano. Frente a esas emociones tóxicas que generan estos laboratorios de guerra psicológica,
yo coincido contigo en que hay que volver al contacto personal, o por lo menos, o además, humanizar los contenidos de las redes a través de mecanismos que podemos hablar en otro momento. Hay mecanismos para comenzar a humanizar, desdigitalizar las redes sociales y aprovechar el medio, porque es un medio que no vamos a poder dejar de usar. El medio no, fundamental una realidad. Se ha convertido en un instrumento cotidiano de comunicación y relacionamiento y de vínculos emocionales con la realidad. Sí, nosotros observamos un odio el día 29, sobre todo en sectores muy jóvenes, profesor, que es muy lamentable. Eso te iba a preguntar. Casi todos los que participaron en hechos de terrorismo, porque hay que llamarlo por su nombre, ni siquiera vandalismo, porque fue hecho de terrorismo porque fueron planificados, no fueron espontáneos. En el caso de La Guaira... ¿Ustedes tienen evidencias de que fueron hechos violentos planificados con anterioridad? Tenemos las pruebas. Tenemos 93 personas detenidas, además, que han confesado. Tenemos los videos de ellos que han confesado que les suministraron pagos incluso a muchos de ellos por ir a atacar determinados objetivos. Tenemos los audios que les mandaban los que los contrataron. Tenemos, bueno, sí, a muchos bajo el efecto de las drogas. Unas drogas terribles, ¿no? Y estamos pues hablando con pruebas en mano de que no fue algo aislado. Ellos fueron a atacar en La Guaira, ¿qué? En La Guaira atacaron un centro deportivo de alto rendimiento que recientemente se inauguró, porque es un logro de la revolución, que ahora los atletas de La Guaira cuentan con instalaciones de primer nivel para la formación del alto rendimiento que antes no tenían. Ellos atacaron un mercado, un centro comercial de los emprendedores, un poco para dar un mensaje a la economía del emprendimiento, y saquearon allí algunos locales comerciales de ventas de teléfonos, de forros de teléfono, y bueno, y lo hacen porque ese lugar, y no asaltan, por ejemplo, otras grandes tiendas comerciales. Bueno, porque resulta ser que en ese lugar antes funcionaba un galpón de una gran empresa cervecera que García Carneiro precisamente le entregó eso a los que llamaban buhoneros que estaban en las calles de Catialamar y los formalizó y les dio un espacio digno para que ellos desarrollaran su economía ya formal y fuesen pequeñas y medianas comerciantes. Entonces se desata un odio contra eso. Y el otro objetivo tiene que ver con los módulos policiales. La Guaira es uno de los estados, profesor, que desde el Observatorio Nacional de Seguridad, sus indicadores revelan que es uno de los que exhibe mayores índices de seguridad de toda Venezuela. Venezuela en general ha mejorado muchísimo los indicadores de criminalidad, pero en La Guaira está a la vanguardia de ser uno de los estados donde menos probabilidad hay de que se cometan, por ejemplo, delitos como homicidio y secuestro. La gente se siente segura y es un estado seguro. Bueno, se atacaron 7 módulos, se destruyeron. Se atacaron símbolos del chavismo muy poderosos, pero respóndeme cuando regresemos.